Saludos, amados freakers, bienvenidos a mis pelis. G.I. Joe, ¿acaso pensabais que era esa patraña, esa bazofia, esa ponzoña creada? Que además hay dos partes. ¿Realización? No, no, no. La película de dibujos original del año 80 y pico, 87 creo que es. 87, sí, señores. Os leo. El comando G.I. Joe se enfrenta a un nuevo y maligno enemigo, una antigua sociedad llamada Cóbrala. ¡Cóbrala! ¡Cóbrala! Esta sociedad de personas serpientes intenta recobrar la tierra. Controlada por aquellos que los enviaron a vivir al subsuelo, el líder de Cóbrala, Golobulus, ordena... ¡Madre mía, eh! Ordena al comandante Cobra y a sus hombres robar un nuevo transmisor de energía que el comando G.I. Joe ha diseñado. Los planes de Cóbrala son crear una nueva sociedad con nuevas formas orgánicas. G.I. Joe tendrá que emplearse a fondo. Muy bien, Mario, has muerto. Tendrá que emplearse a fondo para detener este siniestro plan que destruirá a la sociedad actual. Bueno, me imagino que algunos lo sabéis, si no ya os lo explico. Hay series de televisión. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. G.I. Joe, Transformers y He-Man, por ejemplo, comparten el hecho de que primero fueron juguetes y luego crearon series de televisión que realmente son anuncios largos, ¿vale? O sea, si vosotros os ponéis a ver cualquiera de las tres series, vais a ver que empiezan a aparecer personajes random porque sí, de la nada, ¿eh? Y es vender muñecos. Pero sin embargo, debido al éxito, ya no solamente de los muñecos, sino de las... de las propias series, incluso de los cómics, no os olvidéis de que de G.I. Joe no sé, no lo tengo muy claro, pero de Transformers es Marvel quien llevó los cómics de Transformers. Hay incluso, bueno, en la página os enseñé hace ya bastante tiempo imágenes de Shield, de Spider-Man y demás enfrentándose a Megatron en los cómics. También hay crossovers con G.I. Joe, ¿vale? Las películas sí crearon una serie de películas, o sea, una serie, no, crearon, G.I. Joe tiene una película y Transformers tiene una película. La película de Transformers da 28.000 millones de vueltas a la de G.I. Joe. Sí, pero esta no es mala en absoluto. Además es la primera vez que se ve al comandante Cobra sin la máscara. Los que somos pequeños siempre hemos querido saber quién era. Y en esta película se descubre, ¿eh?, quién es el comandante Cobra. No, que no se eche para atrás el que sea de dibujos o el que sea antigua. Es brutal, es muy buena. Las películas basadas en las series de televisión, Transformers y G.I. Joe, os van a dejar con el culo roto. Eso os lo puedo asegurar. Es que no sé qué deciros, cómo os puedo convencer para que le echéis un vistazo a esta y a la... Bueno, olvidaos de Transformers, porque Transformers tendrá su parte. Pues de Transformers ya ha estado aquí las películas Live Action, pero no ha estado la película de dibujos, que la tengo por ahí preparada para sacarla en algún momento y hablar sobre ella. Yo os recomiendo encarecidamente que veáis esta película, que si os da la pereza de... Es que las películas de acción real eran muy malas. Sí, eran muy malas. Son horribles. De hecho, ni siquiera me acuerdo de nada de ellas. O sea, se borraron de mi mente. Pero esto, señores, amigos míos, esto es una auténtica maravilla. Bien dibujada. Es de los 80, pero bien dibujada. Con un guión, con una historia. Es una película de G.I. Joe. Pero en dibujos, ¿eh? Con los dibujos de la serie de antaño. No os puedo decir más, ver G.I. Joe, buscarla, hacer lo que queráis, pero tenéis que encontrar G.I. Joe, la película se llama. G.I. Joe, la película. Y nada, amigos, ya nos vemos en próximos vídeos. ¡Friki, saludos! ¡No cambien de canal!